Muy buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos. Primer tambo robotizado. Desarrollan un sistema de ordeño voluntario donde las vacas lecheras son estimuladas con distintos métodos alimenticios. Aporte ante inundaciones. Reunión clave hoy entre autoridades nacionales y provinciales del litoral para definir paliativos y reimpulsar la producción en las zonas agrarias afectadas por las inundaciones. Al banquillo por un piquete. Dirigentes del gremio Atilra enfrentarán un juicio oral por bloquear una planta láctea en la localidad pampeana de Macachín. Y en esta mañana de Pampero TV también vamos a estar hablando sobre este tema. Los trabajos que nosotros venimos realizando nos demuestran que las pérdidas son muy importantes, estimadas en alrededor de 500 millones de pesos por año, solamente considerando la producción de leche. Si uno le agrega a la producción de leche aspectos reproductivos y sanitarios, estas pérdidas asociadas al estrés calórico por lo menos se duplicarían. Y como todos los miércoles, para ir comenzando la semana, vamos a hablar sobre el clima y por este tema estamos en comunicación telefónica con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua, que nos va a estar comentando también qué fue lo que ha sucedido durante la última semana. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Hola, familia, buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿cómo han comenzado el año por allí? ¿Cómo los viene tratando el calor? Bien, calorcito de verano y hoy amanecimos más fresquitos, incluso tuvimos que cerrar la ventana que teníamos abierta durante todas las madrugadas porque se sentía el viento del sudeste y la temperatura ahora es alrededor de 17 grados, así que una mañana muy agradable tenemos para disfrutar. Nos ha dado una tregua el calor, es sí, verdad. Sí, sí. Bueno, Natalia, ¿cuál es el balance justamente de esta semana que pasó en cuanto al clima? Mira, lo más destacado de esta semana que pasó fueron, y como vienen en este último tiempo, las precipitaciones observadas, que fueron abundantes en la zona del noreste del país y del litoral. Esto produjo que se registraran evacuados en las provincias de Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes. E incluso en Formosa y Resistencia, la cantidad de agua que precipitó, que cayó, fue entre 215 milímetros y en la ciudad de Corrientes 149. El agua y todo esto produjo anegamientos e inundaciones y, como te comentaba, los evacuados que se registraron en las provincias. También la parte central del país recibió lluvias, principalmente con algunos valores locales entre 100 y 140 milímetros en el sur de Córdoba y San Luis. Y el otro evento destacado es las temperaturas en la región patagónica y en la región pampeana. Las temperaturas máximas estuvieron entre 2 y 4 grados por encima de los valores esperados para esta época del año. ¿Cuál es el estado de los cultivos a partir de esta situación? Bien, te comento que en cuanto a la cosecha de trigo ya se alcanzó el 75% del área sembrada, a pesar de que se observaron algunos excesos hídricos en áreas, por ejemplo, del sur de Córdoba. Las restantes áreas que faltan de cosechar, hectáreas que faltan cosechar, corresponden a las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Con respecto a la siembra de los cultivos de verano, resta un 22 y un 13% del área planificada para los cultivos de maíz y soja. En este el maíz se encuentra en emergencia, creciendo de manera vegetativa o en algunos lotes ya más temprano se encuentra en floración. Y en un estado general bueno, incluso muy bueno, en sitios de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Lo que respecta a la soja, está en un crecimiento vegetativo en su mayoría y también está transitando un estado general bueno. Bien, Nati, ¿cómo sigue el pronóstico para todo el país? Bien, para todo el país vamos a esperar. Para el día de hoy, miércoles, y para mañana jueves, que mejoren las condiciones en la región pampeana, vamos a tener buena insolación, temperaturas cálidas,
Sin embargo, el norte del país y la región de Cuyo, este, Noa y Cuyo, todas esas provincias van a seguir con probabilidades de lluvias, tormentas de variada intensidad, vientos del sudeste, leve descenso de las temperaturas. Algunas tormentas pueden ser intensas, como las que se podrían registrar en Misiones y Jujuy, Salta y Tucumán. El resto del litoral no presentaría precipitaciones en este periodo. Mientras tanto, en el sur del país, la región patagónica, solo se esperan algunas precipitaciones en Santa Cruz. Ya para el viernes van a retornar las lluvias sobre Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires. Va a persistir el tiempo inestable con algunas tormentas y algunos mejoramientos temporarios sobre el norte argentino y Cuyo. Y el fin de semana lo comenzamos el sábado con un sistema del mal tiempo que va a afectar todo el centro y norte argentino, Cuyo, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, con lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser importantes, incluso con ráfagas. Mientras tanto, sobre la porción central y detrás de todo este sistema del mal tiempo, ingresaría una masa de aire más fresca con descensos de temperaturas, vientos del sur y mejoramientos en las condiciones meteorológicas que estarían llegando hacia el norte argentino para el día domingo. Bueno, Natalia, muchísimas gracias como siempre por toda esta información y estamos con una nueva comunicación el miércoles próximo. Exacto, sí, no, de nada, así que nos vemos el miércoles que viene. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, que tengan una buena semana por allí. Bien, para vos y bueno, un beso. Un beso grande. Gracias. Nosotros vamos a seguir hablando de clima, pero vamos a conocer ahora cuál es la temperatura actual aquí en nuestra ciudad de Trenquelauquen. En este momento, 15 grados 3 décimas con una sensación térmica de 15 grados, cielo despejado, humedad 73%, presión 1008.6 hectopascales, viento este a 11 kilómetros por hora con ráfagas de 20 kilómetros por hora. La máxima prevista para hoy, 33 grados. Vuelven a subir un poquitito más las temperaturas en el día de hoy. Cambiamos de tema ahora. El primer tambo robotizado de Latinoamérica funciona ya desde hace 3 meses, fruto del convenio entre el INTA Rafaela y el sector privado. Y si bien existen unos 30.000 tambos de este tipo en el mundo, este es único en sus características por aplicar un sistema de ordeño voluntario en regímenes pastoriles como los que predominan en nuestro país. Único en el país y en Latinoamérica, el tambo robotizado ya comienza a mostrar los primeros resultados. Luego de 3 meses de trabajo, el INTA Rafaela presentó los primeros resultados del proyecto de investigación que busca validar el sistema automático de ordeño voluntario conocido a escala mundial como BMS. El sistema de ordeño voluntario consiste en el movimiento libre de los animales mediante estímulos, como ser comida, agua, cualquier estímulo que haga moverlo al animal entre los diferentes sectores de alimentación y el robot de ordeño. Actualmente contamos con un plantel de 40 vacas en ordeño de primera lactancia. Estamos en un promedio de 30 litros por vaca. El rodeo de estos 40 animales está alrededor de los 100 días en lactancia. Tenemos un promedio de casi 2.8 ordeñes por día. Esto también nos da un consumo aproximado de 23 a 24 kilogramos de materia seca por vaca por día. Actualmente tenemos 3 meses de prueba del proyecto, digamos que está recién comenzando, y los datos que estamos obteniendo son muy alentadores. Los investigadores del INTA buscan comprobar la adaptación de este tambo al sistema tradicional pastoril argentino. El objetivo principal de este proyecto es la evaluación del sistema BMS en un sistema pastoril intensivo. Complementario a esto, se desarrollan o se pretende desarrollar a lo largo de estos años diferentes líneas de I+D en donde, bueno, van a estar llevadas a cabo principalmente por profesionales de INTA. Y la línea final es que el análisis del sistema desde el punto de vista tanto productivo como económico y social, en donde a través de la evaluación de diferentes indicadores se pueda evaluar la funcionalidad de este sistema como un conjunto. El robot tiene un sistema que ajusta tanto el comedero y demás a su tamaño,
y ahí comienza a funcionar el brazo, donde el primer paso es el lavado, la desinfección y el secado de los pezones. Luego le adiciona las copas de ordeñe o pezoneras. El ordeñe es por cuarto y este se culmina cuando tiene un sensor por flujo y le retira las pezoneras. Al apuntar a la optimización del funcionamiento de los tambos, el sistema automatizado pone en valor el trabajo de los operarios a la hora de tomar las decisiones de manejo. La función principal del operario, de la persona que está a cargo del tambo robotizado, se basa en el manejo de la información. De manera que hay una cantidad de información importante que es necesario analizarla y transformarla en datos para generar soluciones. El manejo de estos datos para tomar decisiones en cuanto a la información que genera el sistema se basa en una serie de indicadores como ser producción individual, conteo de células somáticas, producción por cuarto, consumo de alimento balanceado, actividad del animal, etc. Luego uno a través de estos indicadores puede tomar decisiones en cuanto al manejo de cada animal en particular. Pasamos a los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 9.944 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 23 pesos con 57 milésimas. Novillos de consumo de 20 a 28 pesos el kilo. Pesados de 20 con 20 a 26. Regulares de 17 a 28. Overos negros de 19 con 50 a 24. Cruzas de 15 a 21 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 20 a 31. Pesos el kilo, vaquillonas de 18 a 28,50, terneros de 11 a 31 pesos el kilo, vacas buenas de 12 a 24 pesos con 50 centavos el kilo, vacas conserva buena de 9 a 13,20, toros buenos de 17 a 22 pesos el kilo. En el día de hoy ingresaron al mercado de Liniers 7.884 bovinos que fueron trasladados en 205 camiones. Las pérdidas por estrés calórico alcanzan unos 500 millones de pesos por año, lo que marca la importancia de articular estrategias para evitarlo. Vamos a ver cuáles son algunas de las pautas justamente para evitar esto. El estrés calórico es uno de los problemas que afecta al bienestar animal y tiene una alta incidencia económica en los sistemas de producción de leche. La búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de vida de las vacas lecheras es motivo de estudio permanente por parte de técnicos y tamberos. Los trabajos que nosotros venimos realizando nos demuestran que las pérdidas son muy importantes, estimadas en alrededor de 500 millones de pesos por año, solamente considerando la producción de leche. Si uno le agrega a la producción de leche aspectos reproductivos y sanitarios, estas pérdidas asociadas al estrés calórico por lo menos se duplicarían. En ese sentido, hemos trabajado en el tema de sombras artificiales fundamentalmente, la utilización de aguadas como aspecto muy importante durante el periodo de estrés calórico y también todo lo que tiene que ver con la refrigeración del animal previo al ordeño, es decir, la utilización de ventilación y aspersión previamente. Pamela Alcuati tiene un tambo en Santa Fe y desde hace 4 años adapta las instalaciones para mejorar el bienestar de su rodeo. Sabe que cada peso que invierte significará mayor producción de leche. Como primer medida usamos las mediasombras de silo reciclado. Fue lo primero que instalamos. Fueron 3 mediasombras, más o menos 150 metros en total. Después instalamos 3 fijas más, fija de poste y mediasombra común, con una tela de mediasombra al 90% de textura que tapa el sol. Y por último, hace 2 meses, más o menos, incorporamos las movibles. Después vamos a incorporar lo que son los ventiladores con aspersión y después el tema de las que son las aguadas, el tanque de agua en parcela, siempre fijo, digamos. Si uno se da una vuelta en los horarios pico de calor, 10 y media de la mañana a 11, yo ya tengo las vacas abajo de la media sombra y totalmente tranquilas en comparación donde otros años atrás
que la cantidad de media sombra quedaba chica a lo que son las vacas ordeñas que teníamos. Ahora vos las ves, la vaca está mucho más relajada, tranquila, con el tanque de agua cerca, y ahora habría que ver cómo responde el animal cuando pongamos los ventiladores y los aspersores, que queremos generar un ambiente más propicio para que el animal esté relajado y si pueda producir lo que necesitamos. Pasamos a los valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 13 pesos con 40 centavos y en 13 pesos con 80 centavos para la venta. El euro para la compra cerró en 13 pesos con 90 centavos y en 15 pesos con 90 centavos para la venta. Las bolsas, tanto Merval como Bovespa, tuvieron un cierre positivo de 0,08% y 0,63% respectivamente, en tanto que Dow Jones, Nasdaq y Nikkei tuvieron un cierre negativo de 0,19%, 0,38% y 0,42% respectivamente. Dirigentes del gremio Atilra irán a juicio oral por montar un piquete en una planta láctea de la localidad pampeana de Macachín, acusados de entorpecer la producción. Dos dirigentes gremiales de Atilra enfrentarán un juicio oral y público acusados de perjudicar la producción de una empresa láctea y poner en riesgo la salud de los trabajadores al montar un piquete que impidió el ingreso y egreso de camiones y personas durante 3 días. El bloqueo fue organizado por Atilra en el acceso y las salidas de la planta de lácteos Don Felipe en la localidad de Macachín, en provincia de La Pampa, en 2014, en respuesta al despido de Héctor Medina, un empleado con 8 años de antigüedad. Los procesados en ese expediente son Gastón Emilio Moreno y Sergio Raúl Longo, dos dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina, oriundos de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. Al momento del piquete, los dos sindicados encabezaron la movilización, que contó con 3 micros que llevaron personas de Trenquelauquen y General Rodríguez. La protesta sindical impidió el ingreso y egreso del personal y de terceros. La restricción a la circulación no solo era para peatones, sino para los camiones que transportaban la leche y el resto de la producción y para otros vehículos. El juez consideró que el proceder ejecutado por Moreno y Longo puso en riesgo el patrimonio y la producción de la fábrica y amedrentó al personal para que tomara parte de la medida de fuerza. La metodología fue utilizada luego en reiteradas protestas sindicales en otros puntos donde funcionan plantas lácteas regionales. Pasamos a las producciones regionales. En el mercado a término de Nueva York, el algodón cerró el contrato de marzo 2016 en $63.48 la libra. Café cerró el contrato para el mismo mes y año en $123.90 y azúcar cerró el contrato de marzo 2016 en $14.98. El cacao cerró el contrato de marzo 2016 en $3.127 la tonelada. Hacemos una pausa en esta mañana de Pampero TV y cuando regresemos, crisis versus oportunidades. Las autoridades estudian medidas para apuntalar el sector de la lechería. La red de educación virtual más grande del país, a través del Centro de Estudios Universitarios de Trenquelauquen, pone a tu disposición la posibilidad de obtener tu título de grado. Si sos técnico o profesor, logra tu licenciatura universitaria en 2 años. Ingresa a nuestra web y entérate más. Andrea Mangano es bioquímica y trabaja en el Laboratorio de Biología Celular y Retrovirus del Hospital Garrahan. Junto a otras 2 investigadoras, descubrieron que la vulnerabilidad a la infección por el HIV depende del número de copias que cada individuo posee de un gen del sistema inmunológico.
Los resultados de la investigación fueron publicados en enero del año 2005 en la prestigiosa revista Science Express. La noción de que somos capaces de elegir libremente entre opciones posibles es fundamental para la vida. Pero esa sensación de libertad, ¿es verdadera o es tan solo una ilusión? ¿Qué tan libres somos al tomar decisiones? ¿Somos libres o solo nos sentimos libres? ¿Y si no elegimos libremente, somos conscientes de ello? Cada cuchillo es el reflejo de una época y de una cultura. Este oficio milenario late al ritmo del yunque y del martillo. Habíamos visto los ciclos del motor y el movimiento del pistón dentro del cilindro y cómo se abrían y cerraban las válvulas. Hacer pan es un oficio y como tal se aprende con la práctica y se enseña con el alma. Abrir los ojos, mirar, observar. Acciones cotidianas casi involuntarias hasta que hacemos foco en algo. Dos minutitos pasaron ya de las 7 de la mañana en nuestro país. Nosotros continuamos con la información aquí en Pampero TV. Las autoridades buscan soluciones y paliativos para los productores afectados por las inundaciones en el litoral y también, por otro lado, impulsan nuevas herramientas para proteger a tamberos y que las exportaciones de cereales se aceleren. Estamos siguiendo muy de cerca y monitoreando todo lo que está ocurriendo en el litoral. Estamos con nuestros técnicos del INTA de Agricultura Familiar muy encima de lo que está ocurriendo y hemos citado para el miércoles a las 10 de la mañana a todos los ministros de las provincias afectadas para empezar a dialogar con ellos cuáles son lo que ellos tienen medido como que afectado y en función de eso ver qué es lo que vamos a trabajar conjuntamente. Con respecto a esta urgencia que tiene la lechería. Lo importante es que estemos todos mirando lo mismo para que sea solamente un puente de corto plazo lo que estemos planteando y lo que esperamos es que dejemos de hablar de crisis y empecemos a hablar todos de oportunidades de la lechería. La eliminación de los ROE tal como venían funcionando y pasar a un mercado con declaraciones juradas de venta de exportación creemos que nos va a poner de nuevo en un ejercicio de operar responsablemente tanto público como privados. La UCESI está trabajando muy bien con todo lo que tenía que ver con las declaraciones juradas de venta de carnes, de lácteos y del resto de los productos sin ningún problema. Todos los que hicieron declaraciones juradas de venta de estos productos operaron normalmente. Cuando empieza a girar la rueda, en cualquiera de nuestros pueblos empieza a girar no solo para los productores, sino para toda la cadena. Hoy arrancan en Salta las negociaciones por el precio del tabaco Virginia, en las cuales los productores del sector pretenden un incremento de entre un 45 y un 50% en sintonía con la devaluación del dólar. De la reunión participarán las cámaras del tabaco de Salta y Jujuy, las cooperativas de ambas provincias, la Asociación de Tabacaleros de Salta y los referentes de la industria Mazarín y Alianza One. Vamos ahora a ver las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja, 3.050 pesos la tonelada, maíz 1.850, trigo 2.300, girasol 3.250, sorgo 2.000 pesos la tonelada. En los valores de pizarra, en la soja, en el puerto de Rosario, 2.935 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.700, maíz en Rosario 1.780 pesos la tonelada, trigo en el mismo puerto 1.710 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 1.850.
cuenta y en Quequén al mismo valor. Girasol en Rosario, 3.530 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 3.230, sorgo en el puerto de Rosario, 2.000 pesos la tonelada. Pasamos ahora a los mercados futuros. En la segunda rueda del 2016, los valores de la soja en el mercado de Chicago finalizaron en terreno positivo. Las ganancias estuvieron limitadas por las lluvias en las regiones productoras de Brasil, que reviven los pronósticos de una cosecha de soja abundante. Por otro lado, se extienden las preocupaciones por la debilidad de la economía china, que podría disminuir su ritmo de compra. En el mercado a término de Buenos Aires, los valores ajustaron con pérdidas. En la rueda local sorprendió el gran volumen comercializado de soja. Aparecieron más de 200.000 toneladas a lo largo de la jornada. El maíz cerró con leves subas, acompañando la suba de la oleaginosa. La sequía que afecta a Sudáfrica provocará problemas de abastecimiento para el país y posiblemente deberán importar en los próximos meses. La plaza local evidenció una mejoría con un volumen negociado de 20.000 toneladas. Finalmente, el trigo replicó el rebote técnico tras haber alcanzado valores mínimos ayer, aunque la firmeza del dólar puso un tope a los precios, ya que le quita el atractivo a los stocks norteamericanos frente a otros orígenes. En la plaza porteña, el trigo operó en terreno positivo, siguiendo la referencia internacional. Se recompuso la venta externa de soja en Estados Unidos, llegando casi a los niveles históricos, aunque los contratos a futuro cayeron hasta tocar el piso de marzo de 2009. Las ventas externas estadounidenses siguen retrasadas respecto a la campaña pasada y al promedio de los últimos 5 años. De todas maneras, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que las ventas concretadas de poroto de soja resultaron en 2 millones de toneladas, muy por encima de las 890 del reporte anterior. Esto permitió acercarse a los niveles promedios y así normalizar el ritmo de exportación. Con los actuales valores de la oleaginosa, China es el principal comprador, adquiriendo en la última semana 1,5 millones de toneladas desde Estados Unidos. En el mismo sentido, 2016 comenzó con tensión financiera y retrocesos en todas las bolsas del mundo, dando coletazos en los mercados globales de granos. En Chicago, los contratos de la soja para entregar en marzo cerraron a $314.72 por tonelada, su precio más bajo desde el 2 de marzo de 2009, cuando se desarrollaba con toda su fuerza la crisis financiera internacional. Mientras tanto, los principales productos de exportación de la Argentina registraron retrocesos ante las dudas que genera la debilidad de la actividad económica en China. En ese contexto, el maíz cayó a su menor nivel en 4 meses, mientras que el trigo retrocedió a valores de diciembre. Y los saluditos de nuestro Facebook para el día de hoy, para Mirta Rogland de Villafañe y Formosa, y también para José Borgia de Colonia, Uruguay. Un beso grande para ellos que se comunicaron con nosotros. Ahora nos despedimos, hasta mañana a las 7 de la mañana que nos encontramos nuevamente con un nuevo Pampero TV. Que tengan todos un muy buen día y gracias por acompañarnos.